Acaban de escuchar la música del comienzo de El Anillo de los Nibelungos. Wagner también se burló del vestuario del profesor Doepler por ser de un realismo burdo, con cuernos de animales, pieles y armaduras de hierro. Recuerdan sin duda a los caciques indios, dijo Wagner, y además del disparate etnográfico, agregó, llevan el sello del mal gusto del teatro de provincia. Me desesperan. A pesar de las reacciones discrepantes de la sociedad, de las reacciones de la prensa en su mayoría negativas y del atroz déficit financiero, el primer anillo tuvo consecuencias positivas. Muchos de los directores de teatro presentes en la función consideraron imposible la realización de la obra en un teatro que no fuera el de Bayreuth. Y sin embargo, en 1878 se ofreció el ciclo completo de El Anillo de los Nibelungos en Múnich. Un año más tarde se presentó en Viena y en 1889 en Nueva York. En París se presentó en 1911. Hasta nuestros días, esta obra excepcional sigue siendo un gran desafío de orden técnico, artístico y financiero. Para cerrar el programa, volvemos a la música del inicio, el fuego mágico de Wotan de la ópera La Valquiria, en una grabación de la Orquesta de Cleveland dirigida por George Sell. Parto difícil y primer fracaso. Este fue el primer programa de la serie de los 125 años de los festivales de Bayreuth, 50 años del nuevo Bayreuth. El autor, Dieter David Scholz, fue una producción de la Deutsche Welle. Queremos agregar un dato, la editorial de Berlín, Partas Verlag, ha editado el libro correspondiente a esta serie bajo el título Niños, hagan algo nuevo. ¿Qué podrán obtener? ¿En alemán o en inglés?